Bueno, y vamos ya a desmenuzar un poquito el texto del mensaje del Papa Francisco para la 29 Jornada Mundial del Enfermo. El Papa, pues, se inspira en Mateo 23, 8. Uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. La relación de confianza y fundamento del cuidado del enfermo. Así se... Bueno, pues después de hacer un saludo, dice: la celebración de la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, ya sabéis que el Día del Enfermo se celebraba el 11 de febrero y luego la Pascua del Enfermo se celebra el 9 de mayo, que nosotros no hemos celebrado porque tuvimos las comuniones, que vamos a hacer la semana que viene. Esta semana a Pastoral de la Salud hemos organizado una serie de actos, entre ellos este. Bien, pues la celebración de la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el 11 de febrero del 21, memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, es un momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de la familia y las comunidades. Pienso en particular en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus. Pues el Papa también el mensaje lo enmarca dentro de la pandemia, dentro del coronavirus, lo que está generando el sufrimiento de muchas personas. A todos, dice él, especialmente a los más pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia. Continúa él, dice: el tema de esta jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen. Ese texto bíblico está enmarcado en esa crítica feroz que Jesús realiza a los fariseos, atacando su hipocresía, que dicen y no hacen. Continúa él: cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita. El riesgo es grave. Por este motivo, Jesús usa expresiones fuertes para advertirnos del peligro de caer en la idolatría de nosotros mismos. Y afirma: uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Continúa él: la crítica que Jesús dirige a quienes dicen pero no hacen es beneficiosa siempre y para todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía. Entonces, el Papa nos invita a todos nosotros a mirarnos dentro y también reconocer nuestras propias debilidades y nuestros propios pecados, entre ellos la hipocresía. Lo mismo que decimos que la envidia, si fuera tizne, estaríamos todos súper tiznados, pues lo mismo ocurre también con el tema de la hipocresía, que muchas veces decimos y no hacemos. Entonces el Papa lo que intenta es que también nosotros nos entremos en esta dinámica reconociendo también nuestras propias debilidades y traiciones. Continúa él: un mal, la hipocresía, muy grave, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre, ya vamos a vivir una fraternidad universal. Continúa el Papa: ante la condición de necesidad de un hermano o de una hermana,
que a veces esa necesidad se nos presenta sin buscarla, ¿verdad? Se nos presenta sin buscarla. Yo siempre digo, nosotros le pedimos cosas al Señor y Él nos manda pobres. Bueno, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía, dice el Papa. ¿Y cuál es el modelo que Jesús propone? Propone, mira, cuando estas palabras nos recuerdan mucho la terapia de la esperanza que nos hablaba en la catequesis de los discípulos de Maús, ¿recordad? Bueno, pues dice, Él propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. Mira, vuelvo a repetirlo, porque es que no tiene desperdicio las palabras del Papa. Propone detenerse. ¿Cuántas veces vamos con prisa y no tenemos tiempo para detenernos? Escuchar. Establecer una relación directa y personal con el otro. Sentir empatía, ponerse en el lugar del otro, más que criticarlo, lugar del otro. Y conmoción por él o por ella. Dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. Yo creo que no tienen desperdicio las palabras. Bueno, pues continúa el Papa. La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro. Nos necesitamos uno al otro y la enfermedad pues nos hace que sentimos la necesidad del otro también. Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y experimentarnos de modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efectivamente, cuando estamos enfermos, la incertidumbre, el temor y a veces la consternación se apoderan de la mente y del corazón del enfermo. Con qué precisión, son situaciones que vive la persona que está enferma. Nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de nuestras capacidades o de que nos angustiemos. Continúa el Papa. La enfermedad impone una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a Dios. El sentido global de la vida, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Pues esas preguntas que es sobre el sentido, pues se dirigen a Dios. Una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia. Y que a veces puede ser que no se encuentre una respuesta inmediata. Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta búsqueda trabajosa. Entonces hay una dimensión, como veíamos al principio, una dimensión de lucha, de pregunta del enfermo, donde muchas veces va más allá del propio familiar o acompañante, porque está dirigida en el corazón profundo de la persona y dirigida a Dios. Dice el Papa, a este respecto, la figura bíblica de Job es emblemática. Dice él, su mujer, la mujer de Job, y sus amigos no son capaces de acompañarlo en la desventura. Es más, lo acusan aumentando en él la soledad y el desconcierto. Recordad el relato de Job.
La mujer no lo entiende hasta que un día desesperada le dice, maldice a Dios y muérete. Y ya estoy muerta. Y los amigos tuvieron 7 días con 7 noches sin poder decirle nada. Job cae en un estado de abandono y de incomprensión. Pero precisamente por medio de esta extrema fragilidad, rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad con Dios y con los demás, hace llegar su grito insistente a Dios, que al final responde abriéndose un nuevo horizonte. Le confirma que su sufrimiento no es una condena o un castigo. Tampoco es un estado de lejanía de Dios o un signo de su indiferencia. Así, del corazón herido y sanado de Job, brota esta conmovida declaración al Señor que resuena con energía. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Pues el Papa también hace referencia a esa figura bíblica tan conocida de Job. Bueno, pues continúa el Papa. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno. Tiene el rostro de cada enfermo y enferma, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de las injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. Pero también el Papa nos invita, no habléis de la enfermedad, sino que la enfermedad tiene su rostro, en personas concretas. Continúa el Papa, y esta dimensión es una dimensión también de denuncia del Papa en la situación actual. Dice, la pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables, no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos y no siempre es de manera equitativa. Ahí pone el Papa el dedo en la llaga en los sistemas sanitarios. Esto depende de decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del compromiso de quienes se ocupan y ocupan cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio: la salud es un bien común primario. El Papa denuncia esa situación donde muchas personas vulnerables y débiles no llega, pues, esa atención que debe de ser, van aflorado debilidades en el sistema sanitario, y él dice que la atención a estas personas es un valor prioritario, es un bien prioritario que hay que prevalecer y defender. Continúa el Papa. Además de esto, de que subraya las deficiencias del sistema, pero también no se olvida del equipo de tantas personas sanitarias que han estado maravillosas. Y dice, al mismo tiempo, la pandemia ha puesto de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, sacerdotes, religiosos y religiosas, que con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y familiares. Papá no quiere olvidarse de esa nube ingente de personas que han estado a la altura de las circunstancias. Todos conocemos cantidad de personas que los hospitales, en las comunidades cristianas, han estado dando respuesta a esos problemas que surgían en el momento de la pandemia. Y continúa el Papa.
una multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia humana. Pero pues, yo creo que son unas palabras muy, muy importantes del Papa en este discurso, en este mensaje, donde por una parte denuncia una situación pues, vulnerable de ese sistema, pero también pone en valor la cantidad de sanitarios, de profesionales, de personas que han estado a la altura y en las comunidades pues, también ayudando a los demás. Continúa el Papa. La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso que brinda apoyo y consuelo a quien sufre la enfermedad final. Todos sabemos la importancia que es la cercanía, ¿no? El sentirse cercano y prójimo y próximo a las personas que sufren. Pues el Papa lo subraya. La cercanía es un bálsamo, es un consuelo que brinda apoyo y consuelo a quien sufre la enfermedad. Como cristianos vivimos la proximidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos a él por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren. Y vivimos esta cercanía no solo de manera personal, sino también de forma comunitaria. En efecto, el amor fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo a los más frágiles. Qué bonito como el Papa subraya que la comunidad prolonga esa dimensión sanadora que hemos visto en la parte de Jesús, esa prolongación de la dimensión liberadora y sanadora de Jesús, es la que tiene que hacer posible la comunidad, también desde esa cercanía. Continúa el Papa. A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas distintas, diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo. Servir, mirad qué bonito esta frase del Papa. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. En este compromiso, cada uno es capaz de dejar de lado su búsqueda, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne. ¿Recordáis ese relato cómo Jesús es reconocido en las heridas, en las llagas? Las llagas de Cristo son los enfermos, son los débiles, son las personas que tenemos que ayudar. Bueno, pues Jesús se encuentra en la palabra, se encuentra también en la Eucaristía y se encuentra en las llagas. Y tenemos que llegar, Y dice el Papa, siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece. Y busca la promoción del hermano. Por eso, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve de idea, sino que sirve a las personas. Mirad, qué bonito esto. El servicio siempre sirve a las personas, no a la ideología, no a la idea. Continúa el Papa. Para que haya una buena terapia, es decisivo el aspecto relacional, mediante el que se puede adoptar un enfoque holístico
hacia la persona enferma. Dar valor a este aspecto también ayuda a los médicos, los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos que sufren para acompañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de confianza. Entonces, con palabras muy bonitas del Papa, donde nos invita, hace falta cercanía, pero también hace falta una relación de confianza. Dice el Papa, se trata de establecer un pacto entre los necesitados de cuidado y quienes los cuidan. Un pacto basado en la confianza, en el respeto mutuo, en la sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el centro la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y mantener una buena relación con la familia de los pacientes. También son unas palabras como muy precisas y muy importantes del Papa. Continúa el Papa. Precisamente, esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los enfermos. Esto es lo que yo decía. La Iglesia prolonga, es la prolongación de Cristo en la historia. Somos la prolongación de Cristo. Y Cristo se prolonga en la historia a través de la comunidad. Y muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia pues se han brillado en la comunidad, y así ha sido reconocido muchos de ellos subiendo a los altares, pues por ese servicio de entrega, de confianza hacia los más desfavorecidos, especialmente de los enfermos. Dice el Papa, en efecto, del misterio de la muerte y resurrección de Cristo brota el amor que puede dar un sentido pleno tanto a la condición del paciente como del que cuida del enfermo. El Evangelio lo testimonia muchas veces, mostrando que las curaciones que hacía Jesús nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un encuentro, de una relación interpersonal, en la que al don de Dios que ofrece Jesús le corresponde la fe de quien le acoge, como resume la palabra de Jesús: tu fe te ha salvado. Esto es muy importante. Los gestos que Jesús realiza son respuesta a esa fe. Recuerdo una vez al cardenal amigo, como era tan brillante su respuesta rápida, pues una vez le dijeron, nos han dicho que el agua de Lourdes está contaminada. Dice, es que lo que cura no es el agua, lo que cura es la fe. Bueno, pues, en esa... ¿Cuántas veces nos dicen en los santuarios marianos, más que curaciones físicas, que también las hay, son curaciones espirituales, que son respuestas a la fe de la gente? Y allí, cuando hemos ido tanto a Lourdes o a Fátima, pues veis la cantidad de personas que los que los mueven la fe. Y ahí se realiza verdadero prodigio de cambio, de transformación de la gente. Bueno, pues, en esta dimensión es la que dice el Papa. No son gestos mágicos de Jesús, sino que el sanador Jesús realiza ese gesto como respuesta a la fe en la que es tenida el sanador. Y continúa el Papa, casi ya para terminar. Queridos hermanos y hermanas, el mandamiento del amor que Jesús dejó a sus discípulos también encuentra una realización concreta en la relación con los enfermos. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus enfermos frágiles y que más sufren. Y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esa meta, procurando que nadie se quede solo,
que nadie se sienta excluido ni abandonado. Bueno, pues también el Papa nos invita a que la sociedad tengamos una sensibilidad especial con el mundo del dolor, el mundo de la enfermedad, donde muchas veces se posibilita como idea de atentar contra el enfermo en nombre de su compasión y su dignidad. Y entonces el Papa subraya sobre todo que aparezcan esas dimensiones en la sociedad para cuidar al enfermo, no para aniquilarlo ni terminarlo. ¿Sabéis? Como mucha gente en nombre de la compasión pues no tiene reparo y habla de la eutanasia o hablar de la muerte. Bueno, pues el Papa nos invita que una sociedad es más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más son. Y ya para terminar dice el Papa: encomiendo a María, Madre de Misericordia y Salud de los Enfermos, todas las personas enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren. Que ella, desde la Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se han dedicado en todo el mundo a ella, sostengan nuestra fe y nuestra esperanza y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno. A todos y a cada uno les imparto de corazón mi bendición. Bueno, pues ahí tenéis el texto del Papa Francisco, que lo publicó el 20 de diciembre del año 2020, el cuarto domingo de Adviento, en San Juan de Letrán, que sabéis que es la sede del Papa. El obispo de Roma, la sede, la catedral de Roma, es la Basílica de San Juan de Letrán. Bueno, pues está firmado este texto, este documento, que está el 20 de diciembre de 2020. Como veis, yo creo que el texto no tiene desperdicio, ¿verdad? El texto es un texto precioso, donde nos invita y nos sensibiliza a esa terapia de cercanía, de acogida, de comprensión con el enfermo.